Damos la más cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Nuestro planeta creando conciencia. Hoy tenemos un tema muy interesante que a lo mejor no es tan popular, pero que tenemos expertos que nos van a hablar sobre ello y es algunos aspectos de las arcillas eh, con relación a las ciencias de la Tierra. Vamos a ver esos, esos, esos temas y para conversar y conocer un poco más nos encontramos con la doctora Alicia Negro Mendoza. Ella es licenciada en QFB. Por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo sus estudios en el posgrado, que concluyó con un proyecto en la UNAM y conjuntamente con la Universidad de Maryland. Es investigadora titularse del Sistema Nacional de Investigadores, fue alumna del profesor Cyril Bonamperuma, con quien se especializó en química de radiaciones enfocada a problemas del origen de la vida. En los 70 se incorpora en el Instituto de Ciencias Nucleares, iniciando los estudios experimentales sobre la evolución de la química con el objetivo de dilucidar las bases químicas que produjeron dar origen a la vida. Es profesor en la Facultad de Ciencias y en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, participa en varios posgrados de dicha universidad y ha dirigido tesis tanto de maestría, licenciatura y doctorado. Su línea de investigación es la química de radiaciones enfocada a problemas sobre la evolución de la química y el origen de la vida, enfatizando el posible papel que jugó la radiación y los minerales en los procesos anteriores al origen de la vida. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. También nos acompaña la doctora Adriana Leticia Meléndez López. Ella es licenciada en química, egresada de la UNAM, tiene la maestría y el doctorado en ciencias químicas, realizó dos estancias postdoctorales una en el Instituto de Geología y otra en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y actualmente es profesora de la carrera de Ciencias de la Tierra en la UNAM. También sus líneas de intereses en investigación o sea, hacen referencia a los estudios del efecto de la radiación ionizante y otras fuentes de energía en diferentes sistemas, la simulación de ambientes terrestres y extraterrestres con relevancia en química prebiótica, entre otros temas. Le damos la más cordial bienvenida a este subprograma y vamos Muchas a entrar de, de lleno en materia, ¿no? Este tema de las arcillas. Primero, lo que queremos, y creo que el público también le interesa saber cómo se define o qué es una arcilla. Una arcilla es un mineral eh, muy abundante en nuestro planeta. Eh, las ciencias de la Tierra, como sabemos, eh, tienen diferentes orientaciones, son diferentes esferas. Eh, puede ser la atmósfera, la hidrósfera, la geosfera, las ciencias espaciales, las ambientales. Y las arcillas son esos minerales que están presentes en todas las esferas, en todos los procesos. Si vemos nuestro planeta, eh, pues lo podemos estudiar. Eh, viendo las interacciones de estas esferas, las arcillas las podemos encontrar desde en el suelo, las podemos encontrar eh, en, en el aire esparcidas y las podemos encontrar incluso hasta afuera de, de nuestro planeta, ¿no? Entonces, en cometas, por ejemplo, se han detectado estas arcillas. Las arcillas son eh, molecularmente hablando, uh -huh. eh, pues compuestos de elementos químicos muy necesarios para nuestro planeta. Eh, son superficies sólidas que de acuerdo a sus propiedades fisicoquímicas, las podemos utilizar los químicos, los biólogos, los terrólogos, Siempre van a estar presentes en muchos procesos. Entonces, la relevancia de las arcillas para las ciencias de la Tierra vienen desde el origen de nuestro planeta uh -huh. hasta la actualidad, ¿no? Aunando más en lo que dice Adriana, efectivamente, desde que la Tierra se formó, existen y... Eh, han evolucionado también las gentes que utilizan este, este tipo de materiales. Y ya, eh, pues, un ejemplo de ellos, ya rebuscados, es la cerámica. La cerámica es arcilla cocida. Entonces, pues, los egipcios, los chinos, todos ellos desarrollaron muchísimo este tipo de uso. Pero no solamente ahí, por ejemplo, si vamos a Monte Albán o algún uh -huh. lado, eh, eh, nuestras culturas usaban las arcillas, el barro, para filtrar el agua y tomar agua este, potable en esa época entonces ha tenido muchísima importancia entonces eh, pues para los alfareros es un material moldeable muy, muy eh, del cual sacan maravillas y precisamente esas, esas propiedades como lo moldeable el que absorben todo es, es lo que los hace tan importantes y que por ejemplo, si vamos en una carretera o vemos un camino, de inmediato vemos si, si, si el, el, el suelo es arcilloso, cómo está, si está seco, las grietas que se forman uh -huh. y en cambio cuando el, hay mucha agua pues no se ven entonces todo eso es son las arcillas y como ya dijo eh, este Adriana no solamente las encontramos en la tierra sino por ejemplo en Marte las han encontrado entonces es un material eh, ubicuo en todo uh -huh. nuestro planeta y muy antiguo entonces eh, desde el punto de vista industrial de la, en la farmacia claro. eh, en, como les dije en la alfarería pero también desde el punto de vista de la ciencia nosotros eh, trabajamos mucho con arcillas usándolas como un material importante en los procesos que posiblemente tuvieron lugar eh, para formar la vida. Claro. Efectivamente, cuando leemos el término arcilla, nos remontamos a la alfarería, ¿no? Yo de saber, pero ¿cómo? Necesito que me expliquen un poco más para saber cómo desde las ciencias de la Tierra podemos utilizar este recurso, ¿no? Y hacia allá va mi segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante el estudio de este material que es tan moldeable y tan noble, que lo encontramos en todas partes, eh, eh, particularmente en el estudio de las ciencias de la Tierra? Bueno, eh, las ciencias de la Tierra eh, abarca el estudio de la interacción de todas estas esferas de importancia, eh, pues desde el propio origen de nuestro planeta hasta la actualidad. Las arcillas son muy abundantes. Eh, las arcillas eh, realmente pueden servir desde el aspecto químico como... Eh, un acelerador o retardador de procesos okay. es decir como catalizadores eh, podemos utilizar las arcillas para remover contaminantes es eh, un tema muy empleado últimamente y de gran eh, pues importancia uh -huh. científicamente es remoción de contaminantes emergentes y realmente las arcillas están ahí y como esa parte están ahí y cómo podemos realmente aprovecharlas, ¿no? Entonces, eh, hablando de la tierra sólida, hablando incluso de las ciencias espaciales, al encontrar a las arcillas en cometas, eh, pues también tuvieron que tener un papel esos, esas superficies sólidas para estar ahí en eh, mecanismos de protección, podemos Hablar de muchísimas actividades, no nada más desde las acuáticas, ambientales, espaciales, sino que realmente es muy importante el papel que ha tenido eh, los procesos, pues que involucran a las arcillas uh -huh. y pues su, su aplicación es inmediata para en, en la industria farmacéutica también las usan. Eh, eh, como dijo ella, eh, modificando un poco su estructura, eh, pueden servir para catalizar muchas acciones, muchas reacciones que de otra forma serían, este, no tan rápidas, por ejemplo. Y además, como es un elemento realmente son baratas, entonces, pues eso también ayuda a que se utilicen más. Y nosotros, pues en el laboratorio también la usamos para tratar de hacer muchísimos procesos asociados a lo que llamamos evolución química. Uh -huh. eh, estamos hablando de propiedades que tienen estos minerales, estas superficies sólidas. Pero algo que es muy importante es que son compuestos que contienen elementos químicos uh -huh. que están interaccionando siempre en nuestro planeta. Es importante mencionar que en ellas podemos encontrar oxígeno, hierro, silicio. Entonces, ¿por qué son importantes si lo, esos procesos? El hierro, por ejemplo, es uno de esos elementos químicos que puede llevar a cabo eh, muchísimas procesos, ¿no? Entonces, eh, considero que es importante mencionar, pues, cuáles son esos elementos químicos que las hacen tan atractivas. Sí, así lleva mi pregunta eh, eh, en particular con la importancia de algunos elementos químicos precisamente para el estudio que se utiliza en, en las arcillas. Pero vamos a quedarnos con esta idea y nos vamos a ir a una pausa. Eh, los invitamos a que si tienen dudas o tienen algún comentario, lo pueden dejar en las redes. Entonces, regresamos un momento. Gracias. Regresamos y seguimos abordando este tema de las arcillas tan interesante y nos gustaría, y a la audiencia creo que también les gustaría saber cuál es la relevancia que tiene este elemento en el contexto de la evolución química particularmente. Bueno, primeramente voy a decir que es evolución química y es un periodo hipotético que se piensa que existió en la Tierra primitiva, en la cual de la materia prima que existía, que eran las atmósferas de los planetas, en general, materia, eh, compuestos inorgánicos, cómo se fueron transformando hasta las muy complicadas moléculas que usan los seres vivos y en última instancia final a los seres vivos. Entonces, todo ese proceso es lo que se conoce como evolución química. Entonces, para la síntesis de las moléculas se necesita energía y materia prima. Como energía, pues ah, se han propuesto muchas fuentes, como el sol, la radiación ionizante, el calor de los volcanes, y como materia prima, compuestos muy simples. Entonces, y tratar de ir formando. Entonces, hubo una propuesta de este, eh, Bernal, un cristalógrafo inglés muy, muy, muy famoso, en el cual pensó que los minerales, en particular las arcillas, pudieron haber tenido un papel muy importante en estos procesos de evolución química, ya que pudieron, por un lado, concentrar como las, las arcillas chupan todo. O sea, por ejemplo, si ponemos agua en un material con arcillo, se ve eh, cómo se, se chupa. Entonces, podrían haber concentrado esas moléculas y una vez que están concentradas pues empezar a interaccionar es como si dijéramos, si tenemos un, un, un jugador aquí y otro jugador aquí, los acercamos, van a dar patadas entre ellos. ¿no? Entonces, eso es lo que pasaría dentro de las arcillas. Entonces, un papel sería de absorber. Ya que están adentro catalizar reacciones, o sea, que empiecen a reaccionar. Y un tercer papel que él propuso fue que una vez que los compuestos están adentro, pueden estar protegidos de la acción de una fuente externa de radiación, por ejemplo, del sol o demás. Entonces, porque ya no penetraría y entonces ayudaría a que esa, esa, esa molécula resistiera, o sea, no solamente que se fuera a sintetizar, sino que después en, en, en ambientes extremos sobreviviera. Uh -huh. por decir. Entonces, eh, esto se, se, se propuso en los 50 y efectivamente el, su papel de absorber y de catalizar sí se había demostrado pero todo lo tomaba por hecho que también se protegían entonces nosotros lo que hicimos fue realmente tomar eso entonces eh, una molécula muy importante que es la adenina, que es parte de los ácidos nucleicos, pues entonces la pusimos, absor la absorbimos en la arcilla y entonces les pusimos esta mezcla de arcilla con, con, con este compuesto que es la adenina, les, la pusimos en un campo de radiación muy alto para ver si se descomponía o no, uh -huh. comparándolo con la solución solita, uh -huh. sin la, la arcilla. Y encontramos que efectivamente uh, se, se protege mucho de la radiación. Entonces, hemos estado estudiando sobre todo eso, porque, como digo, debe haber un balance entre la síntesis y la descomposición para que finalmente... El compuesto que se sintetizó pueda seguir uh -huh. haciéndose más complejo. Y en ese, en este eh, entorno, las arcillas y otros minerales juegan, eh, posiblemente tuvieron un papel muy importante. Uh -huh. Y digo posiblemente porque no subimos ahí para <laughs> comprobarlo. Claro, no sabemos, ¿no? Pero, pero hasta ahorita <laughs> funciona, aunque no con todos los compuestos. Sería como la hipótesis, ¿no? Sí. Y, y allí en esa interacción, eh, y bueno, también sería una hipótesis: ¿desde cuándo, un aproximado, no?, han interaccionado estas arcillas con los materiales orgánicos en la tierra. Pues realmente las arcillas son eh, minerales muy antiguos. Pero como lo menciona la doctora Negrón, eh, pues proponemos que pudo haber pasado eh, realmente las evidencias geoquímicas son las que indican eh, que pudieron haber estado en las primeras etapas de nuestro planeta y que pudieron realmente eh, promover este, esta protección, estos eh, procesos de catálisis, de concentración. Pero son propuestas. Incluso eh, podemos realmente nosotros tratar de eh, buscar las evidencias que más podamos desde el aspecto científico, pero así que garanticemos que las interac la interacción fue hace 4.500 millones uh -huh. de años o incluso desde el origen de nuestro planeta, pues son propuestas, eh, realmente los experimentos que hacemos en el laboratorio cuentan mucho, pero todo se queda en eso, ¿no? en, en una hipótesis. Y hay que tener las evidencias para realmente. Entonces, estamos hablando del pasado claro. y hablar del pasado, pues, realmente es incierto. Inclu incluso eh, de los procesos que puedan estar pasando fuera de nuestro planeta, ¿no? Hay ciertas evidencias, hay limitaciones, eh, y esperemos que la tecnología nos permita seguir estudiando y seguir conociendo más, ¿no? Para a lo mejor sí ya tener con certeza y esa evidencia de decir, desde tal periodo de, de nuestro, de nuestro planeta ya estuvieron interaccionando la materia orgánica y la materia inorgánica, mientras nos aprovechamos de las <laughs> interacciones, ¿no? Claro. Y ahí en este, en este contexto, ya lo, ya lo mencionaron en cierta forma en el bloque anterior, eh, que las arcillas se encuentran fuera del planeta. Pero la evidencia científica que comenta, ¿qué dice al respecto? Pues el... hay una misión, una misión de estas eh, que cualquier agencia espacial. No, no cualquiera, porque realmente son eh, agencias espaciales muy eh, la NASA, la europea, ¿no? Uh -huh. eh, hay evidencia de que detectaron un, una arcilla en un núcleo cometario. Entonces, esto nos permite eh, pensar, sugerir, que realmente estos minerales han estado, pues no son exclusivos de nuestro planeta y que pueden ser. Relevantes también para otros cuerpos extraterrestres. En Marte, por ejemplo, el color rojo, eh, pues, es precisamente debido a la, los minerales ricos en hierro. Se ha propuesto uh -huh. que pueden ser arcillas ricas en hierro. Una cosa que es importante de las arcillas, y en particular en Marte, es que se forman en un medio eh, acuoso. Entonces, eso da una indicación de que uh -huh. Marte sí si tenía agua porque encontraron arcillas. Uh -huh. Entonces, es un dato muy importante eh, y por eso cuando buscan, buscan arcillas precisamente porque les da una idea de en, el, en el medio en que se formaron. Uh -huh. Y, y la, me pregunto, o sea, a través de esta explicación tan, 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 tan descriptiva que ustedes hacen sobre este elemento que de repente no lo tenemos o no lo consideramos como... Como tan presente, ¿no? Y que sí está en estén, estén todos lados, ¿no? Eh, ¿Ustedes, desde el estudio de las arcillas, eh, consideran que eh, se están haciendo suficiente investigación al respecto? O, ¿O hace falta? Yo pienso que sí, hay muchos grupos que estudian arcillas desde muchos puntos de vista, porque industrialmente son una fuente. De, de dinero. Entonces, uh -huh. por ejemplo, también eh, en, en las cuestiones de petróleo, este, pueden ayudar a eh, muchos de los hidrocarburos que, que están ahorita en nuestros depósitos, quizás fueron formados por eh, residuos de, de microorganismos y las arcillas ayudan a catalizar esa descomposición. Entonces, también eh, eh, hay mucha, mucha investigación. De los petroleros, de las industrias, eh, de los cosméticos, uh -huh. etcétera. Vamos a meter otro elemento, ¿no? Que tiene que ver con los contaminantes emergentes. Y ahí nos gustaría saber un poco sobre la relevancia que tienen las arcillas en el contexto eh, de la remoción o degradación de estos contaminantes. Sí. Eh... Es un tema eh, relevante para nuestro planeta, eh, la contaminación ambiental. Sabemos que eh, está contaminado nuestro suelo, que está contaminado nuestros cuerpos de agua y cómo actuar. Eh, evidentemente, el problema está cómo tratar de dar soluciones. Entonces, sabiendo que las arcillas son estos cuerpos que permiten absorber del medio eh, pues algunos compuestos, eh, podemos eh, realmente y hemos estado haciendo estudios en los que vemos que si ponemos en contacto un contaminante con una arcilla, la arcilla lo absorbe, la arcilla lo, 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 lo dice la doctora Negrón, lo chupa, lo, lo, lo quita del ambiente. Los contaminantes emergentes son estos contaminantes que estando en baja concentración en un cuerpo de agua, antes no era tan fácil identificarlos. Estaban a baja concentración, muy diluido. La Afortunadamente, la cuantificación de estos elementos, de estos contaminantes, cada vez con el avance tecnológico se tienen más herramientas de análisis que nos permite detectarlos y saber que están ahí. Nos permiten ver que están ahí y que aparte de todo son dañinos no nada más para la especie humana, sino para las especies acuáticas, las especies que habitan en los suelos. Entonces, teniendo en mente que las arcillas están abundantes, que catalizan, que protegen, pues ¿cómo puedo utilizar estos cuerpos para remover ciertos contaminantes de un cuerpo? de agua de aguas residuales cómo puede una arcilla eh, que está de por sí en, en, en un horizonte de un suelo poder eh, remover de ese cuerpo de agua de ese río de ese lago y cómo podría eh, realmente disminuir la concentración de esa sustancia peligrosa para el medio ambiente entonces eh, realmente es un tema eh, muy eh, importante, pero que lo hemos sabido, como lo dice la doctora Alicia, eh, muchos grupos lo han estado haciendo, estos procesos de superficie, y pues es como pues aprender a con estas herramientas cómo lo hago para ayudar a esta gran problemática. Este tipo de arcilla tiene que tener algunas condiciones particulares o puede ser cualquier arcilla. Esa es una pregunta muy buena y para eso se necesita justamente hacer investigación porque creo podríamos pensar que todas las arcillas uh -huh. pueden remover y, y no, depende de la composición química de esa arcilla, ¿no? Entonces puede... Y para eso qué bueno que existen los laboratorios y los grupos de investigación, porque puede una arcilla realmente remover ese contaminante y otra puede que ni se entere que esté el contaminante ahí, ¿no? Entonces, hay que estudiar variable a variable, hay que estudiar arcilla a arcilla. La monmorillonita de sodio, por ejemplo, se comporta totalmente diferente a la monmorillonita de hierro. Cambiando un solo elemento, un uh -huh. sodio con un hierro, ya son completamente diferentes, ¿no? Entonces, eh, es bueno, y qué bueno que, que existen estos grupos de investigación, que pues, se puedan colaborar, ¿no? Para, para que podamos tener ese amplio espectro. Esta arcilla sirve, esta no sirve, esta a lo mejor sirve para algunos contaminantes emergentes, a lo mejor esta arcilla te sirve para algunos contaminantes provenientes de pues, la industria petrolera. Entonces, es eso, ¿no? Y también eh, es, es, es importante hacer los estudios precisamente para tener bien clasificado qué cosas sí y qué cosas no. Y por ejemplo, eh, actualmente, y es algo que quizás ni nos damos cuenta, cuando nosotros tomamos paracetamol o cualquiera de estos, la cantidad que el organismo procesa es poquito y mucho se va a, a los desechos. Los antibióticos es un problema. Porque se va a los ríos y después al océano y lo que se puede estar produciendo son bacterias, superbacterias que este ya van a ser resistentes uh -huh. porque están acostumbradas a este mecho. Entonces, por eso, ahorita aplicar todas las técnicas que tengamos a nuestro alcance para quitar este tipo de compuestos que uno, pues, parecería, por ejemplo, paracetamol, uh -huh. pues todos los tomamos porque que sí. nos duele la cabeza, pero, pero uh -huh. si, todos tomamos, ¿eh? cuántos estamos desechando uh -huh. y eso todo eso va a parar a los ríos y demás. Entonces ahí sí tenemos que hacer pues algo que esté a nuestro alcance. La tierra lo hace porque ab uh -huh. absorben, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, qué podemos hacer para eliminarlos y, y eliminarlos en algo no tan tóxico como lo que eran. ¿no? Claro. Y, y eso me lleva a la siguiente pregunta que de alguna forma ya la abordaron, ¿no? ¿Por qué es importante remover y degradar en particular estos contaminantes emergentes del medio ambiente? Pues aunque estén en muy baja, un, muy baja concentración estos contaminantes emergentes, en especial podemos hablar de los fármacos, de eh, productos que utilizamos a diario, eh, cosméticos, detergentes, uh -huh. eh, podemos hablar de colorantes, de la industria textil, uh -huh. Uh -huh. Eh, pues realmente nosotros eh, podemos ver este vaso de agua y creemos que no tiene contaminantes, lo, lo tomo, pero están tan a baja concentración que si sí, mis ojos no los pueden detectar, Ajá. yo necesito realmente del análisis químico para ver cuánto de esto tiene contaminantes, ¿no? A lo mejor mi, eh, nuestra especie no es tan sensible a claro. decir Ajá. que son, pero no es lo mismo un medio acuático claro. en el cual seguramente va a haber especies que sí le va a afectar que aquí haya paracetamol o no lo haya, ¿no? Entonces, no nada más el medio acuático, el suelo. Hay muchísima, muchos eh, organismos vivos que están viviendo ahí. Y si nosotros dañamos una esfera, como lo dijimos al inicio, todo está conectado, afectamos la otra, ¿no? Entonces, muchas veces eh, no creemos que sea importante el pensar que pues somos muchas especies las que habitamos en este planeta y por respeto a todas esas especies deberíamos de saber qué es lo que tiene, ¿no? ¿no? Y no nada más por si me va a hacer daño a mí, sino claro. qué está generándole a un medio acuático, a un medio aéreo, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita que comentaste de los colorantes, eh, recuerdo un documental que está incluso en YouTube sobre obsolescencia programada, ¿no? Y hablan sobre este, el fast fashion, que es esta moda instantánea, pero también la industria textilera, todo lo que implica para los colorantes y lo que se, lo que se está haciendo es un proyecto de tratar de que este tipo de colorantes sean más orgánicos uh -huh. para tratar de tener un impacto uh -huh. lo el menos posible o menos dañino uh -huh. en el medio ambiente. ¿Qué otro tipo de industrias ustedes pudieran mencionar o pudieran identificar que, eh, que eh, en sus procesos de producción no implican un, un, un impacto tan grave en el medio ambiente? Yo creo que esa es una pregunta eh, demasiado compleja sí. porque aunque no nos demos cuenta, estamos creando un impacto, ¿no? Eh, la cantidad de seres humanos que ya somos en habitando, empezando, por ahí, empezando, desde ¿no? ahí, sí. ¿no? Entonces, el ejemplo que, que decía la, la, doctora Alicia sobre la empresa, empresas farmacéuticas, uh -huh. eh, pues no nos damos cuenta de nuestras acciones diarias y aunque no lo estamos haciendo al drede porque tampoco creo que seamos malas personas, sin embargo, eh, hacemos actividades diarias que yo creo que no hay ninguna que, que dijéramos, esta se salva uh -huh. de no estar haciendo algo. Es importante ver qué, qué es lo que se hace para evitarlo y ya una vez que se hizo, pues tratar de dar soluciones, ¿no? Porque eso es lo que proponemos con las arcillas. Es, ver, es verdad que si evitáramos estar, eh, pues comprándonos ropa continuamente y aunque se vea deslavada así me la pongo pero ese no de decir ¡híjole! como que ya no me gustó porque ya está decolorada Ajá. ah pues simplemente si empezáramos a tener esos criterios eh, como sociedad con esa de decir conciencia pues lo podríamos evitar pero ya está el problema y no vamos a decir pues ahora ya no hay que hacer nada al contrario hay que sumar eh, procesos físicos químicos biológicos para que entre todos podamos dar soluciones no entonces no es exclusivo el estudio de las arcillas de los químicos de los geólogos sí. sino todos Vamos a, a, a sumar, ¿no? Exacto, porque solamente en colaboración de todos se puede tener algo y hacerlos conscientes. Por ejemplo, yo creo que hace unos años la gente no era consciente, mal por no yo, yo uh -huh. de que la ropa era también un problema de uh -huh. contaminación, ¿no? Sobre todo los jeans, uh -huh. que pues se fueron muy populares y si uno los lava, se destiñen. Uh -huh. Todo eso. Es un posible contaminante. Bueno, es un contaminante, claro. si no posible. Y entonces, pues, podemos utilizar a las arcillas para tratar de minimizar por lo menos ciertas uh, de estos contaminantes. Y que además es un material no caro, entonces podría ayudarnos mucho. Muy bien, les agradecemos muchísimo la participación en este foro. Eh, para el público que nos ve, les agradecemos por su participación. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Sí.